Buenas noches a todos, a todas. Vamos a comenzar esta actividad enmarcada entre las actividades alusivas al bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos. Les pedimos a quienes nos acompañan en teleconferencia que silencien sus micrófonos y a los presentes les comunicamos que estamos dando comienzo entonces. Hoy, en el marco de la celebración del bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos, en la víspera de esta fecha tan significativa para todos, realizamos la presentación de la puesta en valor de la Sala Ramiriana en el Museo Regional Palacio Arroa Barrena de la Ciudad de Concordia. Por este motivo nos visitan hoy aquí, en nuestro museo, el presidente del Consejo Deliberante, Daniel Cedro, quien participa de esta actividad en representación del presidente municipal, Alfredo Francolini. Nos acompañan también el secretario de Coordinación de Gestión, Fernando Barbosa, el subsecretario de Cultura, César Tizoco, el coordinador de museos, Fabián Rivero, la directora del Museo Regional Palacio Arroa Barrena, Silvana de Sousa, y en teleconferencia tenemos el gusto, el placer realmente de que puedan acompañarnos el exgobernador de Entre Ríos y autor del libro Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana, Jorge Busti, junto a Flavia Martínez Aquino, y tengo entendido que en estos últimos minutos se han sumado a la teleconferencia también algunos otros integrantes de la Comisión para el Estudio de la Vida, Obra y el Legado de Francisco Ramírez, entre ellos historiadores que han acompañado al doctor Busti en la loable tarea de escribir un libro precisamente sobre la vida, la lucha y el pensamiento de Francisco Ramírez. Bueno, para dar comienzo a esta actividad, desde la ciudad de Concordia, Entre Ríos, vamos a hacer la presentación de la puesta en valor de la Sala Ramiriana. A tal efecto, le pedimos al presidente del Consejo, Daniel, a Silvana, la directora del museo, y quienes nos acompañan, que procedamos al descubrimiento de la placa, que precisamente hace referencia a la puesta en valor de esta sala. Quienes estamos aquí, acompañamos con el aplauso, somos muy poquitos. Cumplimiento de lo que se dispone entre las medidas preventivas precisamente, pero seguramente más adelante habrá tiempo de celebrar y de darle masividad a este tipo de actividades y de reiniciar las visitas al museo. Invitamos a todos a ingresar a la sala para dar continuidad a esta presentación de la puesta en valor de la sala, donde se exhiben principalmente objetos del periodo de formación del Estado Nacional, destacando la trascendencia histórica de nuestra provincia en esta etapa, y donaciones del Instituto Ramiriano de Entre Ríos, entre otros elementos precisamente que se exponen aquí en el museo. Ya estamos ubicados en el interior de la Sala Ramiriana. Vamos a invitarte, Silvana, a que hagas referencia a esta sala, a su historia y a los elementos que se exponen en la misma. Bueno, bienvenidos a... Voy a sacar el micrófono, el barbijo para hablar bien. Bienvenidos a todos y a todas a lo que es la Sala Ramiriana, que la hemos realizado en el marco de el Bicentenario de la República de Entre Ríos. Todo este tiempo hemos estado trabajando con el equipo del museo en esta puesta en valor de esta sala y también del resto de las salas del museo. Hemos estado trabajando desde principio de año, también en esta época de pandemia, con un equipo reducido. A mí me gusta empezar por los agradecimientos, así que voy a agradecer en primer término al intendente de Concordia, al presidente municipal Francolini, a mi secretario Fernando Barbosa, a mi subsecretario César Tizoco, al presidente del Consejo Deliberante y a mi coordinador de museo Fabián Rivero por el apoyo que nos han dado en todas estas tareas que hemos llevado adelante, que tienen que ver con esto, con nuestra historia y con el acervo que hay adentro del museo. Hablar de la República de Entre Ríos o hablar del Bicentenario nos hace reflexionar sobre el significado o sobre la importancia que tuvo la República de Entre Ríos. Por ahí este interrogante es fácil responderlo, ¿no? Hablar de la República de Entre Ríos es justamente hablar de la importancia que tuvo Entre Ríos en lo que fue la formación de nuestro país. Cada uno de los objetos que ustedes ven en esta sala, que fueron en su mayoría donadas por el Instituto Ramiriano,
hablan de la historia de la provincia, de la región y de Concordia. Y en cada uno de estos objetos están permeadas tres palabras que son muy poderosas, ¿no? Que son la de federalismo, unión y libertad. Tres palabras que Francisco Ramírez las usaba y las conocía y las usaba en su accionar tanto político como militar. Cuando nosotros emprendimos la labor de llevar adelante una tarea desde el museo, asumimos el objetivo de contar la historia tanto de Concordia como de la región como de la provincia desde distintos aspectos, ¿no? Y con esta puesta en valor de la Sala Ramiriana, lo que queremos hacer es resignificar esas tres palabras, las de federalismo, la de unión y la de libertad, hacer un aporte al resignificado de estas palabras que puedan llegar a darle un contenido nuevo a esas palabras que tenían que ver tanto con el accionar de Ramírez. A darle ese contenido que tenga que ver con nuestra democracia y con proyectos que hablen de la dignidad de nuestro pueblo y del bienestar. Así que bueno, nada más, agradecerles y sobre todo el apoyo en este contexto tan difícil de pandemia y que es muy importante, digamos, que podamos hacer estas actividades que de alguna manera tienen mucho que ver con nuestra historia y con nuestra localidad. Gracias. Muchas gracias, Silvana. Vamos a invitarte, Fernando, nuestro secretario de Coordinación de Gestión, que realmente le puso mucho empuje, mucha determinación a poder llevar adelante la puesta en valor de la sala. Te invitamos a saludar también. Bueno, buenas noches. Traigo el saludo del intendente Alfredo Francolini, en especial para Jorge, el compañero Jorge Busti, compañera Flavia y en el Instituto Ramiriano de la provincia, que se ha formado, así que le traigo el saludo de él. La verdad que es muy importante felicitarles a Flavia, a todos los trabajadores del Palacio, por poner esto en valor, que es muy importante para Concordia, para la provincia, y más en estos tiempos de federalismo que estamos viviendo, como lo dijo hace unos días el presidente de la Nación, Alberto Fernández, cuando resaltó justamente el libro escrito por el compañero Jorge Busti. Así que nada más que agradecerles por el trabajo, por la dedicación y, por supuesto, seguir adelante en este trabajo que bien está hecho y representando así a la provincia de Entre Ríos. Con la bandera bien alta del federalismo, con Pancho Ramírez a la cabeza, muchísimas gracias y un saludo grande al intendente y quedamos a disposición como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a invitar a saludar también al doctor Daniel Cedro, presidente del Consejo Deliberante, integrante en la ciudad de Concordia de la Comisión para el Estudio de la Vida, Obra y el Legado de Francisco Ramírez. Daniel, adelante. Buenas noches. Bueno, un saludo muy especial tanto a Jorge, a Flavia, al profesor Burlot, a Gastón. Creo que es importante que en la ciudad de Concordia haya una sala ramiriana, fundamentalmente la puesta en valor de esta sala que ya venía instalada, pero por ahí, por distintas razones, no se le dio la trascendencia que hoy tiene en estos 200 años. Que es muy importante en estos 200 años recordar lo que fue el legado de la República de Entre Ríos. Tener presente que este legado significaba fundamentalmente una cuestión de dignidad, de federalismo. Esta República no significaba una cuestión separatista ni secesionista respecto a Buenos Aires. Fundamentalmente era la reafirmación del supremo entrerriano respecto de lo que tenía que ver con el centralismo porteño y lo que tenía que ver con las monarquías. Y esto es muy importante porque además esta República de Entre Ríos tuvo instituciones, tuvo ordenamientos, tuvo fines que hoy están vigentes en nuestra provincia. Creo que hay que destacar este libro en el cual esta comisión que componen Jorge con todos los que historiaron con él, armaron un libro que tiene que, para recordar lo que significaba Ramírez dentro del diario entrerriano, y es lo que tenemos que rescatar. Flavia probablemente nos va a indicar mucho mejor de lo que puedo decir yo, lo que fue la parte institucional de la República de Entre Ríos. Pero estos 200 años de la República de Entre Ríos fundamentalmente hacen una reafirmación del ser entrerriano. Creo que esta sala tiene varias cosas importantes.
uno se reconoce en cada cosa. Yo recién le decía a la directora, hacía mucho que no venía a este museo y empecé a encontrar cosas incluso de mi familia. Nosotros después de mucho tiempo vamos a salir de esta pandemia y lo que va a tener Concordia por ofrecer es una sala en la cual va a estar resaltado el diario Ramiriano, pero además nos vamos a reconocer en cada una de las cosas que tenemos y en nuestra historia. Reafirmar los 200 años de la República Entre Ríos tiene que ver con reafirmar el ser nacional y fundamentalmente el ser entrerriano. Muchas gracias. Bueno, gracias Daniel. Es de interés de quienes organizaron esta actividad la palabra en representación de la comisión de Flavia. Después, por supuesto, vamos a pedirle también su salutación muy especial para Concordia al doctor Jorge Busti. Flavia, te escuchamos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias a todos. Y bueno, creo, y junto a todos mis compañeros, fundamental esta tarea de revalorización histórica que están haciendo en este bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos. Brevemente, para contar, el 29 de septiembre de 1820, Ramírez crea la República de Entre Ríos. La República abarcaba los actuales territorios de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Al efecto, dictó un bando, cuatro reglamentos, y estos tenían un fin claro. El fin era organizar administrativa, militar, económica y políticamente el territorio de la República. Tal como dijo Daniel, hay disposiciones realmente de avanzada que podemos encontrar en el desarrollo de estos reglamentos. Brevemente, podemos decir que Ramírez pensó la educación pública como una política pública, no solo mandó a levantar escuelas en cada uno de los departamentos, sino que además comprometió al Estado al mantenimiento de la institución y también al mantenimiento mensual de los maestros mediante el pago de un estipendio mensual. En cuanto a la organización de la justicia, podemos decir que la justicia entrerriana comenzó a delinearse en 1820. Ramírez prohibió expresamente la aplicación de la pena de muerte, garantizó a cada habitante el acceso a la justicia, garantizó el debido proceso de sus derechos. Además, en cuanto a la producción, Ramírez pensó en un sistema productivo basado en la agricultura familiar, tan importante hoy, cuando más del 60% de las familias que habitan en zonas rurales se basan en este sistema, no solo para sustento propio, sino además para comercializar el excedente, por lo cual estos 200 años nos invitan a repasar nuestros inicios, a conocernos y fundamentalmente a reconocernos. Así que desde ya, en nombre mío y en nombre de mis compañeros de la comisión, les agradecemos por esta tarea tan importante que están llevando adelante. Gracias a Gastón también, a Burlota, a los integrantes de la comisión. Vamos a tener el gusto nosotros y vamos a invitarlo a él. Vamos a invitar al doctor Jorge Busti, el autor del libro Francisco Ramírez, sus 200 años de identidad entrerriana, también a saludarnos en este día tan especial para Concordia y para la provincia de Entre Ríos, agradeciéndole especialmente la deferencia que ha tenido de participar de esta actividad, por cuanto sabemos que en estos días tiene una agenda realmente muy intensa, muy cargada. Doctor Busti, buenas noches. Bueno, bienvenido a este encuentro. Bueno, buenas noches. Una alegría terminar en este hecho que se realiza en el Palacio Robarrena, la Municipalidad de Concordia. Venimos de un largo debate en un panel en la Universidad de Concepción del Uruguay con Gonzalo García Garro, que está conmigo. Y quiero decirles de que, en primer lugar, agradecerle al presidente del Consejo Deliberante, al doctor Daniel Cedro, de la Municipalidad de Concordia, a las autoridades, los distintos secretarios, a la directora del museo, que la veo con muchas ganas, con mucha fuerza. Imagínense el orgullo para mí. Después de tantos años, yo fui dos veces intendente de Concordia, viví momentos muy difíciles también desde el punto de vista económico. Siempre la Argentina nos trae estos momentos de crisis,
pero siempre me daba un tiempo para ir y recorrer el Palacio Arruabarrena, que permanentemente había que mantenerlo, y mantenerlo costaba porque había que fijarse en los techos, que había que fijarse en que realmente estuviera bien, porque realmente es valiosísimo lo que existe en el Palacio Arruabarrena. Y qué orgullo de que ustedes, en esta fecha, donde mañana se van a hacer 200 años de la República de Entre Ríos, inauguren una sala en homenaje a Francisco Pancho Ramírez. Así que quiero transmitirle mi orgullo a las autoridades, también al intendente Alfredo Francolini, que no está, pero decirle que me siento orgulloso como entrerriano, como ex intendente, como concordiense. Quiero felicitarlo también a las autoridades de la Municipalidad de Concordia, de qué manera están afrontando esta pandemia, este virus en la ciudad de Concordia, con qué fuerza, con qué dedicación, que realmente me siento orgulloso de verlo. Así que simplemente felicitarlos a ustedes y decirles que para mí, para Gonzalo, que me está acompañando acá, para Flavia, que tiene el capítulo en el libro dedicado a la organización de la República Entre Ríos, es un orgullo poder terminar esta jornada, esta larga jornada, que mañana sigue, inaugurando esta sala, ¿no? Felicitaciones a todos por el esfuerzo. Y realmente yo creo de que de los laberintos se sale siempre para arriba, nunca para abajo. Así que hay que pensar de que, a pesar de que estamos viviendo un ataque tan sistemático a todo, al gobierno nacional, a todo lo que se hace, bueno, hay que aguantar. Ya se va a salir. Y se va a salir a la medida que tengamos convicción, que tengamos sentimiento y que nos aferremos a estos valores, por ejemplo, de Francisco Ramírez, que en 1820, por supuesto, en Entre Ríos estaban todas las pandemias, todas las epidemias, no había vacuna, la primera vacuna que existió fue la viruela, no había camino, había senderos de carreta, no había medio de comunicación como esto, como el Zoom, ni como el WhatsApp, ni como el teléfono, solamente veía las postas que iban de una costa a otra costa, y el primer hombre que llevó esa documentación reservada de Paraná a Concepción del Uruguay y viceversa, fue Francisco Ramírez. Así que hay que tomar del ejemplo de Ramírez, que nos dejó un legado de valentía. Vivió solamente 35 años, murió en combate, no murió en la cama, ni murió en el exilio, murió pobre y nos dejó un legado de valentía, de honradez y de dedicación por esta provincia. Tenemos que sacar la fuerza para afrontar este momento difícil. Felicitaciones a todas las autoridades de la Municipalidad de Concordia. Bueno, muchas gracias, Jorge. Agradecemos sus palabras y, precisamente, en representación del doctor Busti y de la Comisión para el Estudio de la Vida y Obra de Pancho Ramírez, el doctor Cedro y el secretario de Coordinación de Gestión van a hacer entrega de un cuadro, que es una donación precisamente a la Sala Ramírez. Te invitamos, Daniel, a descubrirlo. Silvana, te invitamos, en tu carácter de directora del museo, a recibir esta donación, este obsequio que el doctor Cedro entrega hoy en representación del doctor Busti y de la Comisión para el Estudio de la Vida, Obra y la Lucha de Pancho Ramírez. Bueno, el cuadro se incorpora entonces al patrimonio del museo. Bueno, la verdad que un momento seguramente muy, muy emotivo y mucha alegría también
para el equipo de Silvana, para quienes trabajan aquí en el museo. Para finalizar, vamos a hacerlo de un modo que tiene que ver con el arte, con la cultura, con la música, con la danza, así que los invitamos a retomar nuevamente al salón principal, donde vamos a presenciar una interpretación de la canción para Ramírez, de Rubén Fragalossi, que estará a cargo de Sergio Lugo y Mariela Garay, que son los directores del Ballet Folclórico Municipal, y que precisamente esta canción del entrerriano Fragalossi tiene tanto que ver con Ramírez, con el amor que entrelaza, y con la historia y el coraje de los entrerrianos. Bueno, adelante entonces con Sergio y Mariela. De mis hermanos que pelearon por el vuelo desbocado de tu corazón valiente y entrerriano. Paladín de mi tierra liberada, caudillo de la muerte y de la vida, por tu causa federal entrerrianía volverá de tus heridas con delfina y colmillos. Pancho Ramírez supremo, de mi provincia temprana, fragor de luchas lejanas, revive en tu nombre por la eternidad. Fue el final de tu batalla, gigante federal del suelo mío, vivirás para gloria de Entre Ríos, porque estás en la memoria de tu pueblo y de mi voz. Pancho Ramírez supremo, de mi provincia temprana, fragor de luchas lejanas, revive en tu nombre por la eternidad. Fragor de luchas lejanas, reviva en tu nombre por la libertad. Muchas gracias, Sergio, Mariela. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en la presentación de la puesta en valor de la Sala Ramiriana. Muchas gracias por haber compartido este momento. ¡Viva el federalismo! ¡Viva Pancho Ramírez! ¡Viva la patria! Gracias.